Nuestro invitado de hoy lleva en la alcaldía de Manzanares desde el año 2015. Es también diputado provincial y presidente del Consorcio de Servicio contra Incendios y Salvamento de la provincia de Ciudad Real y tiene bien ganada de ser un buen gestor, una fama de buen gestor. Les quiero presentar a todos ustedes al alcalde de Manzanares, el tocayo, don Julián Nieva Delgado. Bienvenido. Encantado, Julián, un placer y también agradecido. Me gusta mucho este programa. No pensé que me fueses a invitar, pero vengo encantado y por tanto te lo agradezco. Para nosotros es un placer porque además eres uno de los personajes que a mí me faltaba aquí. Julián, cuéntame, porque poca gente puede conocer el funcionamiento del Ayuntamiento de Manzanares como tú, dado que entras como empleado público en el año 1987. Sí, fue una etapa y yo siempre he tenido la lógica inquietud política de aquellos que nos criamos en una España carente de justicia social. Al fin y al cabo yo nací en 1960 y de alguna forma sí que participé también en los primeros momentos de la democracia española, algo que llevo con muchísimo, con un gran recuerdo, como una experiencia hermosísima. Y luego definitivamente accedí al empleo público en 1987 y tuve una etapa también muy agradable, muy bonita, trabajando en el área de servicios sociales, concretamente con personas en el área de la discapacidad, que además en nuestra región, merced también a la ley de 1986, estaba gestándose todo un sistema de servicios sociales del que hoy podemos sentirnos orgullosos en Castilla-La Mancha. Y esa fue la etapa importante desde el punto de vista profesional. Qué importante, Julián, que uno conoce los entresijos, más concretamente esa parcela que tú gestionabas, pero conoces los entresijos del ayuntamiento. A mí me ha servido para mucho. Al fin y al cabo, el ayuntamiento de Manzanares es mi casa y un número muy importante de empleados públicos han sido y son mis compañeros en el amplio sentido de la expresión. Y de alguna manera también me sirvió para de acicate y también como instrumento de seguridad para en el año 2003 tomar la decisión de participar de manera más activa a partir de la propuesta que me hizo el entonces alcalde. Y también eres un gran conocedor de la política cercana, ¿no? Porque concejal en el ayuntamiento desde el año 2003. Sí, participo desde ese momento por invitación por propuesta del entonces alcalde Miguel Ángel Pozas, uh-huh. Un alcalde histórico de nuestra ciudad. Sí, sí. Y longevo en el tiempo. Sí, que logró además 7 victorias uh-huh. Por mayoría absoluta y sin ninguna duda eso es un hecho inigualable. Y cuando accedo en el año 2003 era sobre el convencimiento de que podía seguir aportando mucho a mi ciudad, a mi pueblo, y además la idea era bien clara, yo iba a estar dentro del área de servicios sociales, que la conocía a la perfección y en el que me sentía totalmente integrado y totalmente convencido de que podíamos seguir mejorando lo que ya de alguna manera habíamos iniciado. Y a día de hoy creo que ha sido una decisión absolutamente acertada, pero es en ese momento en el que también, Julián, si me permites, mi vida familiar, yo he tenido 3 hijos junto a mi mujer, pues en el año 2003 la situación era como más compatible, porque era algo que yo debía tener muy en consideración. Además, mis hijos nacieron en 4 años, por tanto, digamos que los criamos todos juntos. Todos juntos. Sí, y en el año 2003 la decisión de participar en política activa estaba consensuada primero dentro de la familia uh-huh. Y luego, sin ninguna duda, creo que fue también el momento adecuado. Yo siempre he pensado, Julián, que la auténtica política, sin desmerecer a los demás sectores, nace y se entiende y crece en la cercanía, en ese contacto diario con el ciudadano. A ti eso es importante, ¿no? Esa es la primera seña de identidad del equipo de gobierno que yo presido y además es una característica personal. Yo a los ciudadanos conozco a miles por su nombre. A muchos por su nombre y sus apellidos. ¡Qué maravilla! Y por sus apellidos. Y yo nací en Manzanares, en un barrio muy popular.
me he criado en Manzanares, siempre, toda mi vida se ha desarrollado en esa magnífica ciudad. Me gusta decir ciudad más que pueblo. Es que es una ciudad. Pero quiero decir, Manzanares es mi casa en su conjunto y de alguna manera la cercanía la he tenido siempre como persona. Y en ese sentido también creo que tenemos, digamos, la característica esencial del equipo de gobierno. Tenemos que ser cercanos a nuestros vecinos, tenemos que conocerles y conocer también sus realidades, sus problemas, sus necesidades y empatizar con ellos y ser parte de ellos. Y además creo que es la mejor manera de poder resolver las cosas y mejorar cada día la vida de las personas a las que nos debemos. Sin duda alguna es la política más agradecida, también la más preocupante, puesto que vas por la calle y te va a parar cualquier ciudadano y te dice, mire usted, alcalde, que yo tengo este problema, ¿no? Y estás al servicio de la ciudad 24 horas. Pero lo entiendo así y no veo tampoco en ello nada especialmente negativo. El que lo quiera ver, lo respeto, pero yo no. Yo creo que ser alcalde es un honor inmenso y ser concejal también. Los concejales hacen un trabajo imprescindible en el día a día, un trabajo silencioso, siempre intentando resolver todos los conflictos que nos llegan, pero en la cercanía lo que tenemos es un plus. Alejo totalmente de aquellos que piensen que estar en un equipo de gobierno de una ciudad de tamaño mediano como son las nuestras o como es la mía, se puede ser desde una cierta distancia, no lo creo. Y además lo llevo perfectamente bien el estar en la calle y que la gente me aborde. Unas veces será de una manera, otras veces será de otra. En algún momento podré dedicarle 10 minutos, en otros no. En alguna ocasión tendré que decirle a un vecino, por favor, ya te llamo y nos vemos en el ayuntamiento, dependiendo. Pero no llevo mal y además creo que sería un error ver mal el que un vecino por la calle, al fin y al cabo, te interpele. En definitiva es lo que hacemos las personas, los vecinos, aunque no estemos en la política, a veces nos paramos unos con otros y compartimos cosas y preocupaciones y cómo te va el trabajo y cómo está tu familia, es más o menos igual. Y yo desde luego, como estoy encantado de hacerlo, no tengo en ello nada más que casi un nivel de satisfacción alto. Has hablado del equipo, qué importante es rodearse de gente con ilusión, con ganas, competente. Sería imposible. La gestión a la que yo someto al equipo de gobierno, la gestión y también la presión, porque en Manzanares estamos en un nivel muy elevado. Lo digo con todo respeto al resto de situaciones. En Manzanares estamos gestionando este año cerca de 30 millones de euros de presupuesto, que en sí mismo es una cifra absolutamente espectacular para una ciudad como Manzanares por tamaño y dimensión. Eso significa un trabajo inmenso de todo el equipo y de todos los colaboradores. Sería imposible si yo no estuviese rodeado de personas absolutamente entregadas a un proyecto que es mejorar la vida de nuestros vecinos, que Manzanares se convierta, como estamos intentando y como creo que podemos lograr, en una referencia provincial en muchos aspectos. Y que en esa referencia provincial todo lo que de Manzanares fluya va a ser bueno para toda la provincia, para todas las localidades cercanas o próximas. En definitiva, en eso es en lo que estamos y sería imposible sin un equipo como el que tengo. No sé si eres consciente que desde el resto de la provincia miran con envidia sana a Manzanares y hablan de tu gestión como muy buena gestión. Yo creo que humildemente es así. Y podríamos cuantificarlo y podríamos ponerle nombre a las cosas. Desde luego, desde el punto de vista del desarrollo y la promoción empresarial, estamos en un nivel altísimo. Hemos logrado unos niveles de unas tasas de desempleo que para mí serían deseables para todo el mundo. Tenemos unas tasas de actividad también envidiables. Somos una renta per cápita de las más importantes de la provincia. Energía solar fotovoltaica, vamos a ser prácticamente la ciudad, no solo de Castilla-La Mancha, probablemente de toda la península ibérica, que acumule más concentración de plantas solares fotovoltaicas. A día de hoy tenemos ya 20 instaladas y algunas ya... Que se dice pronto. Se dice pronto. Tenemos 20 para cerca de 900 megavatios de potencia ahora, lo cual significa generar energía a nivel residencial como para tres cuartas partes de la región, como para más de 1,5 millones de personas.
la transición energética no es una opción, es algo que lo teníamos que hacer, que estamos obligados también con el compromiso que tenemos con el planeta. Desde luego que yo haya conseguido junto a mi equipo que en Manzanares haya 20 proyectos y que todos se hayan culminado con éxito, para mí es un motivo de orgullo y satisfacción. Y sé que es lo que debíamos hacer. En ese sentido, reconozco que la ambición me ha llevado a buen puerto, porque en la política, aunque se puede ser humilde, también hay que ser ambicioso. Sin duda que sí. Sin duda que sí. No es menos cierto que también cuentas con una gran colaboración como es la Junta de Comunidades, la Diputación Provincial, que ven en Manzanares un sitio donde se puede tranquilamente invertir. Para mí han sido aliados incondicionales. Yo sin el presidente Emiliano García Page y sin mi presidente José Manuel Caballero no hubiera logrado ni la mitad de las cosas que hemos conquistado en Manzanares. Por tanto, como en otras cosas de la vida, en la política te tienes que rodear también de amigos en el mejor sentido del término, pero desde luego son unos políticos inmejorables para nuestra tierra y Manzanares, prácticamente todas las actuaciones políticas importantes que hemos hecho en infraestructuras, en sanidad, en servicios sociales, en desarrollo de la ciudad, nada hubiera sido posible sin el apoyo de la Junta de Comunidades y de la Diputación Provincial. Yo siempre he dicho que somos administraciones hermanas y también lo digo en el mejor sentido del término. Y ahora más que nunca. Y aliados incondicionales. Pero además debo tener claro que además tanto el Gobierno Regional como la Diputación Provincial trabajan para toda la región y para toda la provincia indistintamente de cuál sea el color político. También, indistintamente también. De cuál sea el color político, sí, sí, de los municipios. Sí, sí. Yo desde luego solo tengo agradecimiento desde luego a la figura de Emiliano y a la de José Manuel Caballero y mucho que seguir apostando y trabajando con ellos porque estoy convencido de que nos queda mucho por hacer y que podemos hacerlo juntos. Julián Nieva representa unas siglas, las del PSOE. Por eso quiero preguntarte ¿por qué eres socialista? Bueno, para ser sincero, pertenecí con carácter previo al Partido Comunista en los primeros momentos de la transición democrática y me siento orgulloso también de aquella etapa. Creo que el Partido Socialista Obrero Español es el que representa mejor a los españoles, es el partido que tiene más capacidad también de, en conjunto, aglutinar a la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de este maravilloso país que es España. Y en ese sentido todo el mundo, estoy convencido, puede sentirse cómodo en el PSOE. Yo desde luego me siento, me he sentido y estoy seguro que me sentiré el resto de mi vida, porque desde la pluralidad que representamos, desde las diferentes opiniones que pueda haber incluso dentro, somos también cada vez más pragmáticos. Sabemos en qué momento histórico tenemos que apostar por unas fórmulas o por otras. Al fin y al cabo somos un partido con más de 140 años de historia. Habremos sabido interpretar también las coyunturas históricas tan importantes que como partido hemos vivido. No tengo ninguna duda que somos el partido que necesitan la mayoría de los hombres y mujeres en España y por tanto me siento muy orgulloso de pertenecer a él y para mí ha sido una etapa que jamás podré, jamás se hubiera cumplido nada de no pertenecer yo a un partido de estas características. Por tanto, es mi partido y lo seguirá siendo. Volvemos a Manzanares, ¿no? Manzanares, tú lo has dicho antes, estuvo muchos años gobernada por Miguel Ángel Pozas, después le sucedió al Partido Popular, que fueron, creo que, una gestión un poco desastrosa durante esos 4 años, y lo desbancas tú en el año 2015. ¿Qué recuerdas positivo de esos momentos? Bueno, del momento en el que volvemos a conquistar el triunfo en Manzanares, hay que tener en cuenta que los 4 años de 2011 a 2015 se caracterizaron por una gestión absolutamente nefasta y así la interpretaron los ciudadanos de nuestra ciudad. No hicieron ni tan siquiera caso de algunas de mis recomendaciones. Tal vez si me hubieran hecho caso, algunas cosas hubieran sido mejor para ellos. En definitiva, sí que trabajamos esos 4 años para recuperar la ciudad, porque sabíamos que íbamos a ser los mejores gestores y desde el 2015 nos dedicamos
con todo el empeño, con toda la capacidad de que fuimos capaces para resolver todos los problemas que se habían generado. Había la necesidad de recuperar una ciudad que estaba abandonada. Se llegó a unas cifras de desempleo terribles, con 2.200 desempleados y en las que durante 4 años no se invirtió ni un solo céntimo de euro ni del gobierno regional de la señora Cospedal ni del ayuntamiento de Manzanares, tan solo algunos planes de la diputación provincial en aquel momento gobernada por el presidente Nemesio de Lara. Pero en definitiva la ciudad alcanzó un nivel de desesperación que sin ninguna duda generó lo que fue no solo un cambio en la alcaldía, en el que Julián Nieva sustituye a Antonio López de la Manzanara, sin un cambio radical en el escenario político. El Partido Popular ya sufrió una de las derrotas más aplastantes de su historia, que luego, 4 años después, se consumó en mayor medida, porque en 2019 el Partido Socialista tuvo uno de los triunfos más grandes que hemos tenido durante toda la etapa democrática y el Partido Popular se quedó en tan solo 5 concejales. Ese fue el resultado de la gestión. En definitiva, Manzanares es un pueblo donde los votantes siempre votan también inteligentemente gestión y apuestan por aquello que son los valores más seguros, más fiables. Es evidente que lo que no se puede son olvidar las cosas, ¿no? Y yo recuerdo en esa etapa del Partido Popular las dificultades con la sanidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, que querían privatizar. La pretensión. Yo creo que esas cosas no se pueden olvidar. Y además en Manzanares la sanidad es sagrada. El Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, que es un ejemplo además, que fue el primer hospital comarcal que se construyó en España, sí, sí, que este mismo año cumple 50 años. Y que para mí es un inmenso honor haberles concedido también la medalla de oro de la ciudad, que la entregaremos el próximo día 4 de noviembre. En definitiva, la sanidad en Manzanares es una referencia, pero además es una referencia en cuanto a los principios de estar entregados a todas las causas sanitarias, a una atención de una calidad altísima. Y en ese sentido, la pretensión de la señora Cospedal de privatizar 4 hospitales, 2 en nuestra provincia, Manzanares y Tomelloso, y 2 en Albacete, Villarrobledo y Almansa, tal y como dijimos siempre los socialistas, era un error mayúsculo y lo que se demostró es que la ciudadanía salió a la calle y salió a la calle también de la mano de los sanitarios. En Manzanares, tal vez, con más fuerza que en ningún otro sitio. Me siento también especialmente agradecido a los sanitarios de mi pueblo de cómo ellos cogieron la bandera de la defensa de la sanidad pública, que en definitiva es uno de los derechos más importantes que podemos tener los seres humanos. El derecho a la salud junto al derecho a la educación. Si me das salud y no me condenas a la ignorancia o al analfabetismo, después yo podré desarrollarme también solo. En definitiva, fue una etapa histórica que no se volverá a repetir sin ningún género de dudas y donde nosotros, el Partido Socialista, estuvimos en el lado que teníamos que estar. Y eso es historia, Julián. Eso no es, tiene una connotación histórica que yo creo que los manzanareños no pueden olvidar nunca, ¿no? Manzanares progresa, por decirlo académicamente, adecuadamente, ¿no? Pero quedan muchas cosas por hacer, ¿verdad? Yo creo que progresamos notablemente. Yo creo que tenemos a día de hoy una nota alta. No quiero ser presuntuoso, porque la humildad también siempre me ha dado buen resultado y porque lo llevo también como forma de ser, soy una persona en general humilde, pero Manzanares va, si me permites la expresión, Julián, como un tiro. Manzanares va con una fuerza enorme. Y tanto esfuerzo que estamos haciendo está dando buenísimos resultados. Tenemos cada vez una fortaleza empresarial más grande en sectores importantísimos como son el sector agroalimentario, que ya en Castilla-La Mancha representa más del 17% del Producto Interior Bruto y que en Manzanares se concentra con importantes industrias, vitivinícolas, industrias queseras, industrias de transformación de productos agrarios. A eso se le suma nuestra extraordinaria ubicación geográfica, nuestro excelente nudo de comunicaciones, donde cobran importancia el sector del transporte y la logística. Uh-huh. Ni que decir tiene, y no quiero reiterarme, en que vamos a ser la referencia regional en energía renovable. Sí, sí, eso es evidente. Fundamentalmente uh-huh. en plantas solares fotovoltaicas, que todavía trabajamos para una tercera fase y estoy convencido de que vamos a lograr aún más.
Manzanares tiene un término municipal grande, en el entorno de 50.000 hectáreas, y en ese sentido hemos sabido utilizar las fortalezas. Por tanto, Manzanares va muy bien, le damos damos trabajo a unas 3.000 personas que diariamente se acercan a nuestra ciudad a desarrollar una actividad laboral y luego retornan a sus poblaciones de origen. ¿Por qué? Pues porque estamos muy bien comunicados. Estamos a 10 o 15 minutos de importantes ciudades de nuestra provincia, por excelentes carreteras o excelentes autovías. Por tanto, esa sería una realidad objetiva en la que, lejos de ser excesivamente presuntuosos, lo que queremos ser es humildes y seguir trabajando día a día a pico y pala, si me permites la expresión, para mejorarlo. Estamos desarrollando urbanísticamente un importante polígono que nos va a hacer que podamos vender terreno industrial, y así lo he hecho público en muchas ocasiones, a un precio absolutamente inigualable, sabiendo que no es definitivo el precio del terreno, pero también es importante. Manzanares tiene una propuesta de terreno industrial a unos precios, como digo, muy, muy competitivos. Teniendo en cuenta que quedan cosas por hacer, tú lo has dicho, pero que realmente va como un tiro Manzanares, imagino que si te tuvieras que decantar por una de tus gestiones, de las muchas gestiones positivas que has hecho por la ciudad, ¿cuál me dirías? Yo creo que la más exitosa y la que va a dar más resultado a futuro es el proyecto de implantación de energía solar fotovoltaica, porque no solo estamos teniendo miles de puestos de trabajo, no solo prácticamente Manzanares está overbooking en lo que es la restauración y la hostelería, sino que es un proyecto que durante los próximos 30, 40 o 50 años va a reportar a la ciudad muchísimas cosas positivas. Por tanto, si tuviera que optar por una, sin ninguna duda va a ser la que va a tener mayor nivel de rentabilidad. Pero luego también tenemos un modelo de ciudad en el que hemos optado por la accesibilidad, tenemos ya una zona del casco histórico de Manzanares, todo semipeatonal, todo en plataforma única, sin aceras, donde estamos haciendo también un esfuerzo en renovación de redes. Estamos cambiando las redes para los próximos 80 años, porque tampoco nos podemos permitir el que se pierda agua en buenas condiciones en el subsuelo por tener unas redes, como digo, antidiluvianas, y de alguna manera también tenemos que tener un compromiso. El agua cada vez más es un elemento al que muchos seres humanos no tienen capacidad de acceder. Por tanto, tenemos un proyecto muy conjunto. Hoy en día tenemos en Manzanares 5 museos. Algunos de ellos han conseguido unos niveles altísimos porque hemos sabido también promocionarles con todos los mecanismos. No tenemos ningún tipo de complejo, y si tenemos que vestir a una número uno el día 31 de diciembre, lo hacemos con un traje de un museo de un diseñador de Manzanares como fue Manuel Piña. En definitiva, en conjunto, yo diría que la promoción y el desarrollo empresarial y la instalación de placas, de plantas solares fotovoltaicas, y también el proyecto museístico, son los que más importancia van a tener a futuro. El ciudadano tiene cultura, tiene trabajo. Manzanares es una ciudad cómoda para vivir, ¿verdad? Es la ciudad ideal, Julián. Ideal para vivir y para criar hijos, para formar una familia. No se carece prácticamente de nada. Somos una ciudad segura, acogedora, y como muy bien dices, ya tenemos al año cerca de 300 propuestas culturales. Tenemos las mejores infraestructuras sanitarias, deportivas, culturales, educativas. Manzanares es una ciudad perfecta para vivir y formar una familia. Y luego estamos a nada de cualquier sitio. Podemos estar en 2 horas y 20 minutos bañándonos en una playa magnífica de Levante. Sí. En 1 hora y 20 minutos estamos en el centro de Madrid. Estamos a nada de Toledo, de Córdoba, de Granada o de Cuenca. Somos una ciudad con muchas posibilidades. Te voy a contar públicamente una cosa que me decía un amigo que suele ver los plenos del Ayuntamiento de Manzanares por IMAX Televisión. Y vive en otro pueblo de la provincia, y decía, si hubiera que elegir una persona que sepa llevar bien un pleno, ese es Julián Nieva. Yo humildemente también creo que lo hago lo mejor posible y me siento satisfecho de hacerlo así.
A veces. Es que un pleno es una cosa seria, ¿no? Y creo entonces, que es la más seria. Le das la situación, creas una situación de saber que estamos en un sitio importante representando a los ciudadanos. O sea, es el acto político más importante que tiene la ciudad en democracia, porque es la representación máxima. Sí, sí. Ahí los representantes del pueblo se reúnen para tomar decisiones. Y las decisiones las toman en función de la representatividad que el pueblo nos ha otorgado. Sí, señor. El poder no me pertenece, el poder le pertenece al pueblo. Yo soy el alcalde en representación del pueblo. Y los pero eres una persona dialogante. Lo soy, lo soy. Y entonces, además, llevas el pleno con la disciplina necesaria, pero dialogando siempre. Primero, no limito nunca los tiempos, a pesar de que podría. Podría, utilizando el reglamento orgánico municipal, limitar tiempos. Nunca lo he hecho. A veces también permito que nos desviemos de la cuestión, porque al fin y al cabo a mí el debate democrático me gusta. Lo que no me gusta es la grosería, ni la obscenidad, ni la perversión. Y entonces tampoco voy a permitir que se pervierta lo que es sagrado. En definitiva, el pleno es lo más importante que hay en democracia en el municipio. Sí, señor. Y todos estamos en la obligación de estar a la altura de ese honor, que es representar a nuestros vecinos. Luego, lo que no puedo permitir es que perdamos la cortesía, la educación, el respeto. Intento llevar los plenos con mano izquierda. No, te admira, gente te admira en la provincia y, de cómo lo llevas. Y luego yo soy muy autocrítico conmigo mismo. Me evalúo permanentemente e intento ver qué puedo mejorar de mi propia actitud. Lo hago permanentemente. Creo que es una virtud más que un defecto. Simplemente que esa virtud me supone un esfuerzo añadido. Primero hago todo lo que debo hacer y luego evalúo a ver si lo he hecho en las debidas condiciones. No deja de ser tortuoso, pero soy así. Pero lo que sí es verdad es que yo me siento muy, muy satisfecho. Mi equipo de gobierno tiene un comportamiento absolutamente ejemplar desde que yo soy alcalde y ni un solo concejal de mi equipo de gobierno ha interrumpido jamás a un compañero de la oposición, jamás. Y no lo van a hacer. Doy mi palabra en ello. Y yo que los veo, digo que también. Y yo pues intento llamarles permanentemente también a que tomemos las decisiones que haya que tomar, que todas las posiciones son legítimas, Julián. Uh-huh. Sí que es verdad que aquí hay una política que está establecida y la representación es la que determina las mayorías. El pueblo. Y mal haríamos si no fuese así. Claro. Por tanto, yo que el poder le pertenece al pueblo, lo único que hago es aplicarlo en representación de ellos. Si tuvieras que utilizar un adjetivo para calificar a la oposición, ¿cuál sería? No es fácil, pero yo diría que la oposición se encuentra desubicada. Es una oposición desubicada porque no se hallan en el papel tal vez duro y difícil de una derrota tan importante. Pero yo les invité a participar y hay una parte que sí me interesaría que quedase claro, que más del 90% de las propuestas que salen en el Pleno, en realidad la oposición las está apoyando. Eso significa que comparten la inmensa mayoría de las decisiones que tomamos. Y yo eso se lo agradezco permanentemente, porque yo creo que es una manera como otra también de participar y de representar. En el último presupuesto, el del año 2022, toda la oposición votó a favor. Fue un hecho histórico que yo agradezco y que lo valoro y que previamente lo negociamos. En definitiva, en algunos momentos sí veo que no terminan de ubicarse, pero yo les tengo absoluto respeto. En lo personal, le tengo aprecio a prácticamente todos ellos, son personas, y lo único que les pido es que el comportamiento en el salón de plenos no vaya por donde ha ido, por ejemplo, en el pasado mes, porque no somos así tampoco. Entonces, crispar la vida política por crisparla, o que la noticia no sea, como he dicho muchas veces, Julián, en el último pleno la noticia debiera haber sido: el Ayuntamiento de Manzanares o el Pleno del Ayuntamiento de Manzanares aprueba todos los extremos por unanimidad. La noticia fue otra y únicamente responsables fueron ellos, que consiguieron lo que pretendían y era abandonar la sesión. Yo espero que eso no se vuelva a reproducir. ¿Cómo compaginas la alcaldía con la diputación y con la presidencia del consorcio? Porque te faltarán horas.
pues no digo nada que no sea verdad y no digo nada diferente a lo que tú me dices. Trabajo muchísimas horas, desde muy temprano, perdón, hasta muy tarde. Y luego, pues sí que es verdad que lo que tengo es mucho método. Soy una persona muy, muy, muy organizada y no improviso. Procuro llevarlo todo muy establecido desde primerísima hora de la mañana hasta última de la tarde y procuro no interferir en las agendas fácilmente, porque si no sería para mí imposible. Y luego también me rodeo de lo mejor, de buenos colaboradores, de buenas personas. Pero yo, como Julián Nieva, como alcalde y como diputado provincial y presidente del ESCIS, trabajo muchísimas horas y con ello no digo nada más que la verdad. ¿Y cómo funciona el ESCIS, el consorcio? Pues yo creo que estamos también en una etapa excepcional, una etapa de crecimiento en el que se están renovando todos los equipos. Ahí hay un esfuerzo determinante de la Diputación Provincial de Ciudad Real. El compromiso del presidente José Manuel Caballero con el ESCIS es absoluto y a pesar de las dificultades que heredamos del pasado, hoy en día también tenemos una buena relación, se están renovando las plantillas, se están haciendo ofertas de empleo público, se van a invertir más de 5 millones de euros en vehículos modernos para dotar a todos los parques. Se van a invertir también cifras superiores a los 2 millones en conjunto en equipamientos para todos y cada uno. Va a haber renovaciones y finalmente también va a haber un parque nuevo para la capital, para la ciudad, para Ciudad Real y toda la amplia comarca que Ciudad Real atiende. Por tanto, estaremos en el entorno de los 12 millones de euros de inversión en la presente legislatura. En la presente legislatura. Sí, sí. Con la renovación también de la plantilla, pues porque estamos en una fase donde se están jubilando muchos hombres que han dado lo mejor de sí mismos durante 35 o más años, muchos bomberos y bomberas que han trabajado en este servicio, pero ha llegado la hora de rejuvenecer la plantilla, de que ellos disfruten de una merecida jubilación. Yo creo que estamos en la mejor etapa del consorcio y trabajamos cada día para que sea así. ¿En tu familia entienden que el padre, el marido, no esté en los momentos más importantes porque tiene que trabajar? Sí, lo entienden. Sería para mí muy difícil si mi familia, en este caso mi mujer a la que le debo todo, y si no fuese por ella esto sería muchísimo más difícil, o tal vez yo no lo hubiera conseguido. Y mis hijos también, que se sienten orgullosos, para ellos es admirable el trabajo que hago. Y yo al mismo tiempo creo que para ellos es una buena educación la que doy a mis hijos, que me siento muy satisfechos de todos y cada uno de ellos, pero bueno, sin el apoyo de ellos sería mucho más difícil, fundamentalmente el de mi mujer, a la que, como digo, le debo todo. Julián, ¿candidato en el 2023? Sí, voy a ser candidato. Si mi partido, como no tengo ninguna duda, me da su apoyo, mis compañeros, por supuesto, y lo voy a hacer, Julián, porque es lo mejor para Manzanares. Estoy convencido que para Manzanares, en este momento, yo también, el mejor alcalde soy yo, y hay proyectos que los he gestado junto a mis compañeros y que estoy convencido de que tengo la obligación de culminar. Por tanto, lo voy a hacer como un ejercicio más de responsabilidad, fundamentalmente con mi pueblo, porque para mí Manzanares es lo más importante, más que ninguna otra cosa. Y estoy tan convencido, tan seguro, tan satisfecho de que estamos en el camino acertado que no podría permitirme el, por comodidad o por decir, bueno, pues yo ya he cumplido, retirarme. Yo además me encuentro, Julián, muy bien físicamente, mentalmente. Yo creo que puedo hacer todavía muchas cosas por los demás. Yo estoy convencido de ello. Y creo que es mi obligación. Es una buena decisión. Entonces yo estoy a disposición de mi partido y si todo va bien, seré candidato en 2023. Bueno, esta casa tiene que agradecerte que hayas optado porque celebremos y más televisión celebra su gran gala, el momento más culminante del año de nuestra casa. Va a ser espectacular. Va a ser espectacular. Y gracias de verdad por poder hacerla en Manzanares. Sí. ¿No?
va a ser espectacular por los premiados, por los artistas y porque estamos en un marco inmejorable. Sí, el Gran Teatro, que es el templo de la cultura en Manzanares, se viste de gala. Precioso, además. Precioso. Todo el mundo reconoce que tiene, es una instalación perfecta, con una sonorización inmejorable. Se viste de gala para recibir a la gala de IMAX Televisión y por tanto sabes que estoy encantado y muy ilusionado también. Y el día 18 de noviembre todos ahí estaremos juntos y disfrutaremos de una velada, de una gala inolvidable. Y nos verán en todo el mundo, Julián. Gracias. Porque Manzanares se lo merece. Y vosotros también. Ya saben ustedes que llegado a este punto solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados, por consiguiente el alcalde de Manzanares no puede ser menos. Comienzo. Cuando quieras, he visto alguno de tus programas, me da algo de pudor, pero voy a ser totalmente... Bueno, tú eres sincero siempre, así que lo vas a ser también ahora, ¿no? Defínete como persona. Soy muy trabajador, Y lo corroboro. Y soy incansable. En palabra de algún amigo mío, quizás exagerando porque me quiere mucho, incombustible no, porque también me agoto, pero soy muy trabajador como persona y soy una persona muy honrada, muy honrada. Defínete como profesional. Pues como profesional va enlazado. O sea, soy incansable al desaliento, en cada tarea que haga y que he hecho en la vida he dado lo mejor de mí mismo. Soy, en el sentido amplio del término, absolutamente detesto la vaguedad y no tengo... soy incansable al desaliento, soy incapaz de terminar la jornada laboral si me quedan cosas por hacer. Desde cualquier punto de vista creo que esa sería la forma mejor de definirme, tanto profesional como personalmente. ¿Cuál es tu color preferido? Yo diría que todos los del arco iris, pero el verde por la naturaleza. Y si me permites sí, otro, sí, claro. El blanco, más que por la paz, más que por la pureza, por la paz. ¿Cuál es tu fruta preferida? Soy un desastre para la fruta, me cuesta mucho trabajo. El zumo de naranja, pero exprimido. O sea, natural. Sí, sí, quiero decir que me cuesta mucho trabajo comer fruta y sé que debiera hacer otra cosa, pero... ¿Qué tipo de sabor te agrada? El peor, el dulce. ¿Eres galgo? Me encanta el dulce y, bueno, te soy sincero, es el que más me gusta. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Pues la que se corresponde con las situaciones, o sea... Yo de alcalde siempre me siento cómodo con traje y corbata. En otros escenarios pues utilizaría un vaquero y tal. Me adapto mucho, tampoco soy excesivamente coqueto, no. Yendo bien arreglado y la que corresponda con las situaciones. ¿Qué mascota preferirías tener? Tuve una y sufrimos mucho cuando murió, era un perro. Y solo querría tener a ese perro, pero ya eso es imposible. ¿Se llamaba? Se llamaba Ronnie, murió hace unos años, pocos, y sufrimos muchísimo con su muerte. Durante 17 años fue un amigo maravilloso de toda la familia y lo recordaremos siempre. Hoy no nos sentimos ni me siento capaz de tener a otro. Pero, dicha la pregunta así, si pudiéramos volverle a traer a la vida, ese sería la mascota que quisiera tener. ¿Tu mejor virtud? La paciencia. La paciencia yo creo que es la virtud que mejor me caracteriza. En palabras de Cervantes, confía en el tiempo. Yo le añado y en el trabajo. Pero sí es verdad que soy una persona muy paciente para conseguir las cosas en la vida. La impaciencia creo que nos lleva a la precipitación al error, el error al fracaso y el fracaso al desastre. ¿Tu peor defecto? A veces soy, y no quisiera, intransigente con lo que me rodea, que no me gusta. Parece contradictorio, pero en definitiva es lo mismo. Si la paciencia es mi virtud, la intransigencia en determinados momentos puede ser mi peor defecto. ¿Tu comida favorita? Ahí soy muy generoso. Invítame a comer a lo que quieras, que todo me gusta.
pero yo... Eres de buen comer, ¿vale? Sí, sí, me encanta todo, pero estaría por el cocido de mi mujer, el cocido de mi casa. Rico, ¿no? Rico, sí, rico. Perfecto, imbatible, imbatible. Un libro. Un libro, una breve historia de casi todo. Es un libro de Bill Bregson, que es de divulgación científica y es muy ameno y además es muy fácil de leer. Es la misma historia de la ciencia, pero como muy entendible. Hay otro que es una muy breve historia de casi todo, tal vez más adaptado para los más pequeños, pero en cualquier caso recomendables. Es lo que el ser humano significa, o lo poco significantes que somos en la inmensidad del universo, desde un punto de vista científico. Repito, una breve historia de casi todo. Una película. La lista de Schindler. Qué grandísima película. Un actor y una actriz. Un actor, Brad Pitt. Brad Pitt. Y una actriz, no lo sé. No sé. Hay tantas y tan buenas. Porque es verdad que incluso en el cine español, cada vez el cine español es más potente. Sí, señor. Pues igual Bárbara Leni, que es una actriz que en España está trabajando muy bien y aunque no es muy conocida, sí, cada interpretación que tiene Bárbara me parece absolutamente espectacular. Un político. Una político. Conrada Serrano. Fue la primera mujer concejal en el Ayuntamiento de La Solana en 1937. Una mujer que fue capaz de, en plena guerra, participar de la política. Conrada Serrano Ortiz. Nos estás ilustrando, ¿eh? Una ideología. La socialdemocracia, el socialismo en libertad. Una religión. Un poco de todas. Podría coger la parte buena que todas las religiones tienen, desde el punto de vista más de control también de las sociedades, en la parte positiva, la parte positiva. Un programa de televisión. Cuéntame, de Muchas Más gracias. Televisión. Muchas gracias. Cuéntame. ¿Qué personaje público admiras? Muchos personajes públicos, admiro muchos, pero desde luego vivo. ¿Prefieres vivo? Sí, como quieras, o muerto. No, si es muerto, yo hay personajes que en la historia me han marcado también mucho, algunos más conocidos que otros. Lo fácil sería decir a Gandhi o a John Lennon, que sin ninguna duda eran les personajes admiro. Importantes. Pero si me permites uno, yo diría Alejandro Panagoulis, que fue un personaje excepcional, que en realidad no era un político. Intentó combatir la dictadura de los coroneles en Grecia, la de Papadopoulos, y Alejandro Panagoulis, que luego fue pareja de Oriana Fallaci, una escritora italiana muy conocida, pues Alejandro Panagoulis, Alecos, para Oriana Fallaci, me impresionó lo que fue capaz de hacer en su vida, y su historia es verdaderamente recomendable. ¿Qué personaje público detestas? Todo lo que represente el fascismo. Entonces, si tuviera que remontarme, pues todos aquellos que han utilizado el poder para perjudicar a los seres humanos, pues los detesto y los combato y los aborrezco. Sin ninguna duda, al general Franco, a Hitler o a todos aquellos que han utilizado el poder para hacerle daño a los seres humanos. ¿Qué te pone de los nervios? La vaguedad. O sea, a mí ver, la pereza o la vaguedad, o sea, la apatía al trabajo. No. Me pone de los nervios ver que no somos capaces de aprovechar el tiempo haciendo cosas positivas. O sea, no lo puedo entender. No puedo entender que perdamos el tiempo en la vida, que es un regalo que tenemos, regalo. En la vaguedad. No lo puedo entender. ¿Qué no perdonarías? No perdono ni perdonaría jamás el maltrato infantil en cualquiera de sus múltiples formas. No lo perdono y creo que lo condeno y creo que hay que ser muy duro.
me da igual en cuál de los ámbitos se explote a una persona, en general a los seres humanos, pero el maltrato infantil en cualquiera de sus fórmulas es aborrecible y no lo perdono. ¿Qué te hace reír? Alguna ocurrencia de algún amigo que me hace reír porque me conoce, pero generalmente soy bastante serio. Tú me acabas de hacer de reír. Me río mucho con algunos juegos en familia. Por ejemplo, el Pictionary o juegos de esos que tal vez en algún día de Navidad o en algún cumpleaños participamos y al final siempre es inevitable acabar o riendo o incluso discutiendo, pero puede que me haga reír algún juego de ese tipo. ¿Qué te hace llorar? Pues a veces lloro con las imágenes. Soy muy emotivo, incluso con algunas películas. Hay películas que me hacen llorar cada vez que las veo y desde luego imágenes. Lo último que me ha hecho llorar ha sido releer un libro de Almudena Grandes, El corazón helado, que hay algunos párrafos excelente libro. Que cada vez que lo leo me hace llorar y no lo puedo evitar. Sí, sí. Me ha pasado con ese libro en concreto y desde luego todavía, y además me alegra de que me emocione algunas escenas de cómo seres humanos están llenando el Mediterráneo y otros y parte del Atlántico como fosas terribles donde miles de hombres y mujeres y niños están muriendo, víctimas de la injusticia y de las mafias, y donde tal vez el Occidente tenga que reflexionar sobre eso. Me hace llorar. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Generalmente con indiferencia. Yo creo que a la adversidad indiferencia, en la medida en que sea posible. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí, si yo te contara. Iba a decirte eso, conoces mucho. Julián, claro. Si yo te contara, sí, soy capaz de guardar un secreto. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Procuro ser una persona extrovertida y desde ese punto de vista, sí, pero también la vida me ha enseñado a medir aquello que debo. Sí, lo pienso antes, pero sí. ¿Cuántas horas trabajas al día, tropecientas? Muchas. Todas. Las que. Además, te confieso una cosa, duermo bastante poco. Y entonces eso me ayuda a trabajar mucho. Porque también en la actualidad, en casa se está trabajando. Sí, claro. Tenemos claro, todas claro, las herramientas, tenemos claro, la administración. Claro, claro. Con un terminal podemos tener acceso a todo un mundo. Trabajo muchas horas, pero lo llevo con tal satisfacción que lo único que hago es optimizar mucho el tiempo en beneficio de mis responsabilidades. ¿Qué añoras de tu niñez? No, añorar como tal, no. Pero recuerdo mucho las épocas, la época de la vendimia. La época de la vendimia de hace tantos años, ¿no? Ese olor tan especial, que además no se confundía con otros, porque en aquella época pues, no había ni automóviles, quiero decir, la época de la siega o de la siembra, esas épocas las recuerdo con nostalgia y tal. ¿A quién eres incapaz de decir no? A mi madre, si viviese, sería incapaz de decirle que no, únicamente. ¿Tienes alguna manía? Sí, tengo manías, sí. Confesables, pero sin importancia. Sí, tengo alguna. ¿Un lugar para vivir? Manzanares. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Atrevido y rebelde hasta el último día. Conformista. ¿Siempre con causa rebelde? Sí, siempre con causa. Conformista no. Tocayo, ¿a qué edad te convertiste en hombre? Seguramente demasiado pronto, pero entendiendo la respuesta y la pregunta como que la vida nos obligó a afrontar papeles de más mayor antes de tiempo. Por tanto, la vida me convirtió en hombre demasiado pronto. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? La que deben tener todos los seres humanos. Ser feliz. Y estoy en el camino correcto. Me siento cada vez más feliz conmigo mismo, que es la única manera de ser feliz y de hacer feliz a los demás. ¡Qué gran verdad es esa!
qué gran verdad es eso. Estoy convencido de que si estás frustrado conmigo mismo, solo puedes generar frustración. Sin duda. Por tanto, quiero seguir siendo feliz y en la medida en que pueda, hacer feliz a todo el que me rodea. Un lema en tu vida. Pues vive y sé feliz. Así de sencillo, además. Feliz, sí. Julián, cuéntame, ¿cuál es la canción de tu vida? La de mi vida, que más es Stand By Me, y además, no sé por qué, en una versión posterior, que es de John Lennon, también en otros momentos diría que Mediterráneo o Para la Libertad, ambas en labor de Serrat. A ver qué hemos elegido. Mira. Pero Stand By Me es la canción de mi vida. And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Es una canción que va increscendo, sí, y va cogiendo fuerza, ¿verdad? Además, esta versión John Lennon la hizo en un momento en el que estaba hundido. Sí, sí. Estaba totalmente hundido. Y cuando hace esta versión de esta maravilla de canción, luego Lennon se recuperó, no por la canción, sino porque su vida cobró y se fue hacia otros derroteros, hasta que finalmente le quitaron la vida. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a don Julián Nieva Delgado, que es alcalde de Manzanares, por la gracia de Dios, diría yo. Es una persona cercana, es un excelentísimo gestor y una persona a la que le vamos a desear no solo suerte, sino que no cambies. Julián, te agradezco muchísimo este rato, que seguramente será el de los mejores que he tenido. Estoy verdaderamente agradecido y he sido muy feliz y espero sinceramente que el programa le guste a la gente y que en todo caso sepan que lo que he dicho es que soy yo mismo. Muchísimas gracias. A ti siempre.